Hola amigos de TV Dosis, yo soy Cecilia Cero. Hoy tenemos a José Gallo de Termin 4, quien nos visita acá en la revista. Hola Cecilia, gracias por la entrevista y bueno, saludo a todos. Cuéntanos acerca de tus galardones. Los dos primeros fueron en el John Lennon Songwriting Contest, que es un concurso avalado por una fundación de Yoko Ono. Nos llevamos un grand prize de la categoría de música electrónica con la canción Fiat Lux. Y después al año siguiente ganamos, quedamos terceros en el Songwriting Competition, que es otro concurso de Estados Unidos. Y en los Independent Music Awards también quedamos como finalistas con el disco Fiction Beach, ¿no? Cuéntanos acerca de tus giras internacionales. ¿Cómo han sido en estos más de 10 años? Bueno, hemos estado por varios países. Bueno, estuvimos en el 2004 en Europa, estuvimos en Francia tocando en el Festival Perú Moderno, donde presentamos el disco Lima, Tokio, Lima. Después en el 2006 estuvimos por Argentina, en el 2010 en Colombia. Después en el 2013 tuvimos la suerte de ser seleccionados para el Canadian Music Fest. Estuvimos en Canadá con, bueno, la gente que es ahora los miembros de la banda, con Luis José. Estuvimos con dos presentaciones y bueno, alternamos con un montón de grupos internacionales. Y el año pasado estuvimos en el Mixur, que fue una feria de todos los países latinoamericanos, de arte, de diseño, de música. Y también estuvimos presentándonos por ahí en Mar del Plata y en Buenos Aires, ¿no? En todos estos años han habido algunos cambios. Cuéntanos acerca de la formación actual de la banda. Se han ido sumando diferentes músicos en cada disco, en cada propuesta, porque cada disco ha sido, digamos, como una propuesta distinta, ¿no? Diferentes estilos, en diferentes ondas. Y nada, bueno, he tenido la suerte de poder juntarme y componer y hacer música con grandes músicos, ¿no? Y bueno, este último disco, el The Next Wave, lo he trabajado con Lou Fallen y con José Mendocilla, que son dos grandes amigos y excelentes músicos, ¿no? Este disco es más como, tiene un sonido más como de grupo, ¿no? No tanto como de un acto electrónico. Las canciones son como más pop, tienen más formatos canciones. A mí me gusta mucho cómo quedó, lo mezcló Giovanni Rossi, lo masterizamos acá, es todo hecho en Perú, ¿no? Siempre en cada disco tratamos de trabajar un video, una propuesta de video distinta, ¿no? En el 2006 hicimos un video con Percy Céspedes, que estuvo para la canción Escape, un simulador de vuelo, que estuvo seleccionada en un festival de videoarte en Barcelona. Después hemos hecho más videos, bueno, hicimos el de Carmín Ciclón, que estuvo en MTV, bueno, el de Escape también estuvo en MTV. Para el Fiction Beats hicimos una especie de... era una especie de videoarte de varias canciones, eran como que un videoclip, pero hecho de pedazos de varias canciones, ¿no? Que se llamó Fiction Beats Experience, que también estuvo bien bacán y tuvo bastante rotación en tele y en otros sitios. Y bueno, para este disco de Next Wave justo estamos trabajando un video para una canción, ¿no? Estamos todavía en proceso de producción y seguramente este año va a salir. Cuéntanos acerca de tu faceta de baterista. Tú eres muy conocido por trabajar con muchos músicos nacionales. Tantos años, ¿qué experiencia? ¿Cuál ha sido la más grata? ¿Cuál ha sido la más que te ha marcado? Bueno, de hecho mi grupo más conocido donde toqué batería fue Huelga de Hambre, con quienes estuve desde el 94 hasta el 2000. Y nada, pues sacamos un disco, hicimos giras por Estados Unidos. No, fue una super experiencia, hasta ahora somos bien amigos. Y bueno, también he trabajado muchos años con Mickey González. Estuve con Mickey como desde el 98 hasta el 2004. He trabajado con los Hermanos Brothers. Y con, bueno, esos creo los más conocidos. Un saludo para toda la gente que chequea TV Dosis, estaba muy bueno. A nosotros nos pueden encontrar en nuestra página web termin4.com, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y bueno, este es nuestro nuevo disco de The Next Wave, espero que les guste a todos, gracias por la entrevista. Amigos, no se olviden, en septiembre Lima Metal Fest, y pueden descargar su revista virtual acá. Nos vemos.